Cortos en Abierto, el espacio que San Sebastián de los Reyes dedica al cortometraje, despidió 2014 el viernes 12 de diciembre con una nueva sesión de cine. En cartelera, Cambiar de vida, de Jorge Gimeno, Mi vida es el cine, de Bogdan Toma y Fernando Callo, Un par de instrumentos desafinados, de Ana Navasquillo, La gravedad, de José Martín, Inocencia, de Jesús Graban, y Casitas, de Javier Marco, que fue el corto más votado por un público que de nuevo abarrotó la sala del pequeño teatro Adolfo Marsillac. Sanse Cortos en Abierto nació en 2012 a propuesta de la Agrupación Fotográfica de San Sebastián de los Reyes y con el apoyo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento del municipio. Su objetivo es doble: por un lado, acercar al público el género cortometraje, y por otro, brindar a los autores la oportunidad de que sus obras lleguen al público. La del viernes fue la 16ª sesión y esta su tercera temporada de andadura, a la que se ha sumado un nuevo acompañante, el cortometrajista, una nueva asociación nacida este mismo año de la Agrupación Fotográfica de San Sebastián de los Reyes para dar salida a sus inquietudes más cinéfilas. Juntos rematarán la presente temporada, que continuará hasta el verano y que reanudará las proyecciones el próximo 16 de enero.